Este perro pudiera ser uno de los más queridos que puedan existir en todo el mundo. Su temperamento, su inteligencia y su capacidad para el trabajo le han hecho tener un sitial de honor muy importante entre las personas. Se puede decir que tiene una legión muy importante de seguidores y eso queda claro al ocupar el tercer lugar entre las razas más populares del mundo. ¿Cómo entonces se puede decir que hay razones para no tenerlo? Amigos, sean bienvenidos. Hoy hablaremos del Golden Retriever. Recuerda siempre que estos videos los realizamos para que las personas entiendan las necesidades de cada raza y si son ideales para el estilo de vida que cada uno tiene. Y si tienes uno, cuenta tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La primera razón, porque les gusta morder mucho. Aunque en la actualidad el Golden Retriever es una raza familiar y de hogar, debemos irnos a sus inicios para entender por qué tienen la costumbre de morder cosas. Y es que los ricos de Escocia cruzaron a perros perdigueros y perros de agua para conseguir a un can que fuera óptimo para cazar y conseguir las aves que caían al agua. Fue así que nació el perro que conocemos hoy en día. Es así que estamos ante un perro hecho para la caza de aves. Además, la mordida del retriever es suave o blanda, lo que permite que la pieza capturada no sufra mucho daño desde que era atrapada hasta que llegaba a las manos del cazador. Muchas personas entonces quedan sorprendidas con la actitud del Golden de morder casi todo, algo que ocurre en mayor medida cuando están cachorros. Y aunque es algo que puede pasarle a cualquier perro, en ellos llega a otro nivel. Una de las razones para que esto ocurra está en que no son sacados a diario y de una u otra manera tienen que drenar toda su energía. Para evitar esto se recomienda que el can tenga juguetes para morder. Y de no tenerlo, algunos juguetes artesanales hechos por ti mismo serían ideales para que haga eso y no piense en morder tus zapatos u otras cosas de la casa. La segunda razón, porque tienden a sufrir de sobrepeso. ¿Cuál debe ser el peso ideal de un Golden Retriever? El máximo debe estar en 37 kilogramos en macho. Y debido a su gran pelaje que oculta su cuerpo, muchas veces no sabemos si nuestro can está sufriendo de sobrepeso o no. En el caso del Golden, es una de las razas más propensas a padecer esto porque también es una de las razas más glotonas que existe. No al nivel de un labrador, pero sí lo suficiente para prestarle atención. El sobrepeso es algo que no depende de ellos, depende totalmente del dueño. Y muchas veces puedes verte tentado a darle comida de más o a darle de lo que estás comiendo porque sientes remordimiento de conciencia al verle su cara que da la sensación de que está triste. No debes ceder a eso, en lo absoluto. Con alimentarlo balanceadamente es más que suficiente, y aunque no lo veas así, empezar a crear esa dependencia de darle de lo que comes puede traer grandes problemas a futuro. Porque como siempre te decimos, un perro obeso sufre mucho, y al ellos no poder hablar no podemos saber lo que sufre, pero debes creer que no es algo que debas hacer. La tercera razón, porque exige mucha demanda de afecto. Eres una persona que pasas mucho tiempo fuera del hogar. Reconsidera tener un Golden Retriever, ya que es un perro que tiene mucha demanda de afecto, y esto es ideal para familias con varios miembros o para aquellos que pueden quedarse en el hogar. El Golden Retriever es considerado uno de los mejores canes para la familia, no así para personas solteras que trabajan mucho. Es un can que requiere de muchos juegos, de salidas, que desea y necesita ser parte de las actividades que se realizan en la familia, y no ser parte de nada de esto podría afectarle considerablemente. Es importante acotar que un perro que pida afecto es algo normal, y esto es lo que los ha hecho mascotas muy populares entre nosotros. Sin embargo, hay algunos canes más independientes que otros. Mientras un Basset Hound lo pedirá de vez en cuando, el Golden no tiene problemas en ir a donde estás a exigirte cariño y volver luego en 20 minutos y así. Muchos dueños lo que hacen es adoptar a dos o que hay otras mascotas para que así puedan jugar juntos y no pase mucho tiempo a solas. La cuarta razón, porque bota mucho pelo. Debes recordar que todos los perros botan pelo, es algo natural en ellos y es algo que no se puede cambiar. Es cierto, claro está, que existen razas que lo hacen de manera estacional o pocas veces, e incluso por su tamaño ni siquiera se nota. En el caso del Golden, es algo que ocurre de manera frecuente y es algo que debes tener claro antes de tener uno. El Golden tiene una doble capa y la longitud es de nivel media. El pelo muerto cae para dar paso al pelaje que cubrirá o aliviará su cuerpo dependiendo de la estación, sea invierno o verano. Un Golden Retriever debe ser cepillado por lo menos 2 o 3 veces a la semana para eliminar el pelo muerto. Sin embargo, este tipo de acciones trae cosas beneficiosas, como la de crear una conexión especial con el can que disfrutará de este momento.
Esta es una de las razones por las que se recomienda que solo aquellas personas que ya han convivido con uno o con perros con mucho pelaje tengan un can de estos en el hogar. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. La quinta razón por sus enfermedades genéticas. La esperanza de vida del Golden Retriever ronda los 10 a 12 años de edad. En estos canes existen algunas enfermedades a las cuales hay que prestarle mucha atención. Por eso las visitas periódicas al veterinario serán de gran importancia para evitar problemas a futuro y estar un paso adelante ante cualquier situación. La displasia de cadera y de codo son de las enfermedades más comunes. Los problemas oculares también, siendo las cataratas una de las afecciones que más afectan a esta raza, haciendo que poco a poco comiencen a perder la visión. El cáncer es la causa de muerte principal en este can, rondando el 64% de los decesos. A las enfermedades del corazón hay que prestar atención y acudir de inmediato al veterinario. Recuerda que un perro requiere de muchos cuidados y debes entender que gastar en su salud es parte de la responsabilidad que tienes como dueño. La sexta razón por qué no es un buen perro de guardia. Si te gustan los perros de guardia, no tengas este perro. El Golden Retriever tiene uno de los mejores temperamentos que existe y eso también va en su mayoría con los extraños. Ellos ven un potencial mejor amigo en cualquier persona y esta posiblemente sea una de las razones por la que es tan popular a nivel mundial. Eso sí, no te dejes engañar. Un Golden Retriever que no reciba la adecuada atención podría atacar como cualquier otro, pero son pocas las veces que esto ocurre. Lo máximo que podría hacer un Golden será ladrar para avisar que alguien llegó, pero si empiezan a tratarlo con mimos o hablarle con cariño, comenzará a mover su cola y de inmediato querrá jugar. Este can no ve en algunas personas peligro, y su temperamento dócil y confiado como lo describe el American Kennel Club, lo hacen ideal para vivir en zonas urbanas y le ha hecho parte importante en la terapia. Y la séptima razón porque requiere de mucha estimulación mental. El Golden Retriever ocupa el cuarto lugar en el ranking de inteligencia en perros de Stanley Coren, lo que nos habla de un perro que es muy activo, que requiere de muchos ejercicios y de actividades que puedan estimular tu mente. Juegos que pongan a prueba su destreza son importantes y como siempre te decimos, cuando se habla de un perro inteligente, el aburrimiento llega más rápido en ellos. Y un perro aburrido no se quedará acostado, de una u otra manera necesitará drenar toda su energía. Lo bueno de esto es que la socialización será muy fácil en ellos, ya que podrán entender la primera orden en un 95% de las veces y podrá aprender a sentarse, acostarse o hacer sus necesidades en algún sitio en específico con solo 5 repeticiones, algo que siempre se agradece. El Golden Retriever no solamente es hermoso, es inteligente y tiene un temperamento fascinante. Sin embargo, requiere de una familia que pueda dedicarle mucho tiempo. Recuerda que estos videos los hacemos para que entiendas que un perro no es moda y que tenerlo es una responsabilidad que vale la pena. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.